que nada es un acto de reflexión para amor a nuestra patria, y obviamente pues también es importante que reconozcamos la labor tanto de docentes como alumnos, profesores en nuestro estado que cumple su 40 aniversario. Para nosotros es importante realizar estas actividades cívicas para que también nuestros alumnos fomenten y conozcan nuestra patria. Bueno, este evento es importante para recordarnos y reflexionar el amor que tenemos a nuestro estado, también para que los alumnos conozcan las diferentes culturas que tenemos en el estado maravilloso de Quintana Roo, que valoremos las playas, que las cuidemos, que valoremos nuestros actos cívicos y por supuesto también que adultos y niños cooperemos para que este estado siga creciendo y mejorando. Bueno, Ori, antes que nada, nosotros queremos fomentar en los alumnos el amor a la patria y el respeto a nuestro, obviamente, a nuestro estado. Nosotros vamos a tener la actividad de cambio de escolta. Esto lo va a realizar el Teniente Coronel Mendoza, que es el alto mando del Batallón de Infantería de nuestro estado de Quintana Roo. Posteriormente realizaremos la quema de bandera. ¿Esto qué significa, Ori? Para nosotros es renovación y respeto. Cuando una bandera ya está sucia o en mal estado o maltratada, no se debe de tirar a la basura, Ori. El procedimiento a seguir es quemar la bandera y obviamente sus cenizas, enterrarlas en la tierra. ¿Por qué? Porque finalmente regresamos a nuestras raíces. Entonces, después de que quememos la bandera, el teniente coronel nos hace entrega de una bandera nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que estar renovados para luchar por nuestra patria y obviamente los alumnos tienen que ser conscientes de la responsabilidad que se adquiere nuevamente. Tenemos que amar nuestra patria, cuidar nuestro símbolo patrio, ¿verdad? Sí. Oye, ¿qué te pareció el cambio de bandera? Bien. ¿Y la escolta? ¿Te gustaría estar en la escolta? ¿Sí? ¿Por qué te gustaría estar en la escolta? Porque es muy bonito. Aprenden a respetar su patria, lo más importante, amar nuestra patria, Ori, y obviamente la responsabilidad que tenemos todos de cuidarla, de que nuestro Quintana Roo permanezca lindo y hermoso como hasta el momento ha estado. Bueno, mi mensaje sería antes que nada el amor verdadero a la patria. Cuando tú amas algo, lo cuidas y lo procuras. En este caso, nuestro estado de Quintana Roo es uno de los estados más bonitos de la República Mexicana. Tenemos las mejores playas y bueno, también el amor a la patria influye también en la responsabilidad de cuidarla.